Hola, esto no es Economía para Mulas, que sale los lunes, pero ya que está de visita el exministro del Ambiente, Antonio Brack, hemos aprovechado para conversar con él de algunos temas de coyuntura, del tema del medio ambiente y el tema del agua, porque la ONU ha sacado un informe hoy día que alerta sobre que la crisis del agua va a ser más rápida de lo que se esperaba. Y nada, quería pedir un primer comentario sobre eso, porque una de las cosas que se ha dicho bastantes veces es que Lima va a ser la primera metrópoli que se va a quedar desabastecida en el mundo de agua. Lima puede tener 100% más agua de lo que tiene en este momento. ¿Cómo? Botamos más de 500 millones de metros cúbicos de aguas servidas al mar. Todo eso se puede reprocesar, volverlo a hacer agua limpia y potable, como hace Singapur, hace Israel y muchísimos otros países. De manera que allí hay un primer tema. No somos un país O sea, pobre. simplemente es que es recircular todo el agua que se consume. Volverlo a purificar es química y Exacto. además obtienes abonos orgánicos y todo lo demás. Segundo, en el mundo, ¿Es muy caro hacer eso? no, debe ser más o menos, claro, hay que subir la tarifa porque Claro. eso implica un proceso. Bueno, es más caro quedarse sin agua. De todas maneras, segundo, que nosotros los peruanos no pagamos en la tarifa de agua algo para limpiar el agua que ensuciamos. Otros países sí lo cobran. Entonces ahí hay un tema a futuro. Segundo, las cuencas. El río Rímac en verano, ahora va a empezar las lluvias en diciembre, bota agua al mar, metros y metros cúbicos. Y La esa agua. mitad de eso lo puedes almacenar en los Andes y hacer una reserva de 400, 500 millones de Eso es metros algo que cúbicos. usted venía diciendo antes de ser ministro. Durante su época, ministro, o ¿Sí? sea, ¿qué pasó? Por ejemplo, esa idea, ¿por qué no tomó forma? No, sí, estás construyéndose la planta de Taguada. No, 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 digo, allá, no, para hacer la planta arriba en los Andes, No, que. hay una reserva de Sedapal en Marcapomacocha, entre la cuenca del Mantaro y del Rímac, que debe estar en 250 millones de metros cúbicos, pero eso se puede duplicar, porque la cuenca da mucho más Por agua. eso, pero esa reserva se ha construido recién o hace No, tiempo. no, eso es un proceso de años que se ha hecho, O sea, se ha ido implementando. allá, o sea, la idea es hacer otra más. Sí, aumentar esa reserva en el río Blanco, en la cuenca. Puedes reservar más agua en el río Chillón, en el río Lurín. Todo se puede hacer. No es que va a faltar agua, hay agua suficiente, pero la lluvia es entre diciembre, marzo, abril. Entonces ahí es cuando los ríos botan el agua al mar. Si de esto almacenas el 30%, no hay ningún problema. Ya, Y luego ahora, desalinizar agua de mar. desalinizar. En este momento no se están construyendo esos reservorios, ¿eh? Sí, hay, existen, No, se yo sé están que existen. fortaleciendo. Ya, pero ¿se Sí. están construyendo nuevos o no? No sé, eso no sé. No creo. Cuando usted salió, ¿dejó alguno en No, es construcción? que yo no podía construir eso, eso lo hace Sedapal, la maneja el manejo de Ah, cuenca. hay que mantenerse ahí, eso de ahí. Ok, y el tema de la tarifa es un tema crítico, porque en el El tema de Perú. la tarifa. Digamos, incluso la gente de clase media, clase alta, cuando le dice que la tarifa va a subir, es como que. Es tabú social, porque una botella de PET, plástico PET, con 600 mililitros de agua cuesta un sol 20. Ya, ¿eso es el equivalente a cuánto? Eso leí el otro Y día. un metro cúbico de agua potable de Sedapal que yo pago en mi casa, en La Molina, ya, en el sol de La Molina, son 2 soles, con impuestos, con todo. Entonces, ¿cómo una botellita de esa puede costar un sol? Y 1.000 litros de agua, 2 soles. Y no pagamos para que limpien el agua que ensuciamos. Entonces tenemos que ser más responsables. Si tú tienes el agua barata, la desperdician y la usan mal. Si el agua cuesta más, hay que ahorrar porque te va por la billetera, ojo. De manera que así es en otros países. Y Okay. después, almacenar agua, ahorrar agua y reciclar agua. Y 37% del agua potable que echa la tarjeta Sedapal a las tuberías de Lima y Callao, el 37% se pierde por mal estado de las tuberías. Entonces, tenemos que ponernos en orden. Y eso por falta de medidores, básicamente. No por tuberías rajadas, viejas, oxidadas, etc. Y no hay forma de detectar dónde están esos Claro que puntos. se detecta, pero hay que modernizar todo, hay que rehacer las tuberías. Ahora imagínense, viene un terremoto de grado 7 o algo,
las tuberías se van a reventar por muchas partes, ¿eh? O sea que va a faltar agua en Lima, de todas maneras, si hay un terremoto, en algunas partes por lo menos, Sí, en pero no varias. hay que crear este pánico, pero No, ve que se realiza, tenemos pues, que ¿no? pensar en el largo plazo y en forma estratégica, que es un gran problema del Perú. No pensamos en 10, 20, 15 años adelante. Pero por eso, ahora que he dicho lo del terremoto, yo me quedo preocupado, porque el día que Sí. eso pase, o sea, varias tuberías van a reventar. Especialmente las viejas. Las viejas. Pero, ¿y las viejas no tienen que ver con los sectores, o sea, con qué Lima distritos? Cuadrada, la parte más antigua de Lima, Lima Cuadrada. Y los distritos nuevos de Lima Norte, por ejemplo. Ahí están haciendo las nuevas tuberías, he visto que son de fibra de vidrio, no sé qué, que resisten mucho más el Movimiento. movimiento. Ahora, el agua desalinizada en ese momento no sirve para consumo humano, pero sí ya para agricultura, bueno, para minería. El Tecnológicamente, agua desalinizada se de mar, ¿no? puede, El agua de del mar. mar se hace potable, todo lo demás. Sea, ya es El que no se use todavía es por los costos y por tema de porque costo. no hay un proyecto o una empresa que lo haga. Se quería hacer la planta de desalinización de San Bartolo para toda la zona sur, pero creo que fue cancelada. ¿Algún país del mundo consume, para consumo humano, España usa? tiene 757 plantas de desalinización de agua para potabilizar. Israel, cerca del 50% del agua potable de Israel es desalinización. ¿Así? Países árabes, Arabia Saudita, etcétera. Todo es muy difundida la desalinización. Ya, o sea, agua no nos va a faltar. El tema es, No, bueno. es cuestión de tecnología, previsión e invertir a tiempo. Ahora, lo que sí no puede pasar es que, como usted decía, como no planificamos en el Perú casi nada, nos pongamos a hacer las cosas cuando tengamos el problema de encima y que pasemos un periodo crítico. Sí, yo te lo digo más específicamente. Nos pasamos el 90% de nuestro tiempo hablando de los chismes políticos, de los escandaletes y todo eso, e invertimos poco en pensar estratégicamente a futuro y planear el futuro. Eso es muy distinto en Chile, es muy distinto en Brasil y muy distinto en los países europeos. Y usted que ha estado en el gobierno, ¿por qué pasa eso? No, es educación, no depende del gobierno, es educación. Es educación, que nos eduquen a pensar en el largo plazo. Y son los medios. Todo es educación, o sea, es fruto, el Congreso es fruto de nuestra educación, un periodista superficial, etcétera, es fruto de la educación. No es cuestión de echar Un culpables, presidente fruto de la educación. fruto de la educación. Está bien. Pero no, pero le preguntaba por el gobierno porque, por ejemplo, cuando usted planteó los temas en el gobierno de García, ¿qué temas no eran tomados como con tanto interés o cómo Primero, era? se estableció la Política Nacional del Ambiente, donde está todo el asunto relacionado en las políticas nacionales de manejo de cuencas, manejo del agua, reciclaje y todo eso. Hemos avanzado que hace un mes o algo se aprobó la política del Acuerdo Nacional número 33, que es la Política Nacional del Agua. O sea, ya estamos entrando poco a poco. Lo que hace falta es que municipios, etcétera, inviertan en esto. No es cuestión de que falta plata. Plata hay en el Perú. Lo que hay que es invertir. Entonces, uno tiene casos críticos. Ica. Ica, la napa freática que se está bombeando el agua para la agricultura moderna de Ica. Bueno, Ica se está quedando sin napa freática. Pero la ciudad de Ica bota 14 millones de metros cúbicos de aguas servidas que se puede procesar fácilmente a clase 3 para irrigación. Segundo, el río Pisco bota cantidad de agua en el verano al mar. Hay que represar arriba y llevar un canal a todas las papas de Millacurí, tiene resuelto el Pero, problema. por Es ejemplo, ponernos de acuerdo. pero ¿y por qué eso, por ejemplo, no se ha hecho? Porque no nos ponemos de acuerdo, los empresarios agrícolas de Ica piensan por su lado, la región piensa por su lado, y no estamos acostumbrados a hacer inversiones para el mediano y largo plazo. El gobierno regional dura 4 años, el gobierno nacional dura 5 años y no quiere mirarse más allá de los 5 o de los 4 años. Ese es el tema fundamental. En cambio, en Europa, en otros países, cambian los gobiernos, pero el plan de largo plazo sigue. Además, en temas de necesidades básicas no debería cambiar el plan absolutamente nada, ¿no? O sea, agua. Hay que hacer el plan. Hay ¿cómo se llama? El CEPLAN, que es el Plan Nacional al 2021, que se llama el Plan Bicentenario, que es interesante, etcétera.
¿Se está teniendo en cuenta todos esos programas en las inversiones que hay que hacer en el largo plazo? No sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el nuevo presidente. ¿Cómo ve a su reemplazo, el señor Manuel Pulgar Vidal, en el Ministerio del Ambiente? Manuel Pulgar Vidal, yo lo conozco hace años, es un abogado muy informado sobre los asuntos ambientales, ha trabajado muchísimos años en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Le ha tocado una coyuntura bastante difícil, lo de Espinar, reformar este asunto de los estudios de impacto ambiental que implica una coordinación, que es era un tema muy difícil en mi tiempo, etcétera, porque Energía y Minas nunca quería ceder posiciones. No, el debate público estaba un poco perdido en esa época, ¿no? No, es que no se podía. Había una presión. O sea, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y se comienza a organizarlo, el plan era que todo lo forestal, bosques, pase al Ministerio del Ambiente y el agua. Lo mismo planteó mi sucesor Kisik, etcétera, que la ANA va a pasar al Ministerio del Ambiente. Fíjese, esas son cosas que tienen poco futuro porque el Ministerio de Agricultura nunca va a ceder posiciones en eso, a no ser que venga. Pero va a pasar en algún momento. Sí, tiene que pasar, pero el país reacciona con temas críticos, muy críticos. Entonces tenemos, en este momento en el Congreso hay la ley para el SENEFA, que es el Servicio Nacional para evaluar los estudios de impacto ambiental detallados, o sea, de los grandes proyectos. ¿Por qué se logró eso? Que el Ejecutivo envíe ese proyecto de ley. Por la crisis. Fruto de Conga. Claro, porque ponerse de acuerdo. Pues es un tema que ustedes venían pidiendo hace tiempo. Unas peleas espantosas. Bueno, ¿por qué los especialistas en minería, que saben cómo funcionan en otras partes del mundo, se resisten tanto a eso si es un tema evidente? O sea, políticamente incluso resulta evidente que tiene que estar fuera del sector interesado en promover las políticas de inversión. Fíjate, las primeras leyes para regular los asuntos ambientales de la industria peruana, incluyendo la minería, empezó el año 90. Los estudios de impacto ambiental se impusieron el año 92. Estamos en un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento. Por cierto, una de las personas que se dedicó a promover esas leyes, y recuerdo porque yo comencé a hacer periodismo en esa época, es el señor José Morovejo, que ahora es el director de asuntos ambientales de DOE-RAN. Y él es el promotor de las leyes ambientales. Entonces, los PAMAS, todo esto. Entonces, todas las leyes de cierre de minas y todo. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje. Suiza, para llegar a donde está hoy día, pues han trabajado 200 años. Pero lo que deberíamos hacer es mirar lo que esos países ya han hecho y decir, vamos a hacer aquí adelante lo siguiente. Sí, pero no puedes imponer los estándares de Suiza o Alemania al Perú. Eso no funciona. No los estándares, me refiero. Aprender de planear el largo plazo. Porque no podemos estar esperando que la crisis nos obligue. Ah, no, eso es malo. Esperar que reviente un problema como una bomba y después tomar las medidas. Claro. ¿Por qué no discutimos y se hace la previsión para el largo plazo? ¿Y este gobierno lo ve como más dispuesto a ese proceso? Está aprendiendo. Porque el de García no se le veía muy dispuesto a hacer ese tipo de evaluación y de replantearse cosas. Bueno, con el gobierno de García se creó el Ministerio del Ambiente y sí, se comenzó. Pero bueno, vinieron los alemanes y casi que... O sea, no, absolutamente. ¿No? La primera propuesta de crear el Ministerio del Ambiente fue de 1981, cuando Alan García era diputado. De ahí fue la propuesta de diciembre del 2007. Los alemanes comenzaron a ayudar después de que yo hice los viajes a Alemania, etcétera, para comprometer financiamiento y cuando teníamos propuestas concretas. Esa es su lectura, que estamos avanzando para tratar la conversación, pero que se requiere no esperar las crisis para dar un paso siguiente, sino hacer un proceso de planificación. Y hay otro proceso muy interesante. En este momento hay 15 universidades que tienen facultad de ingeniería ambiental, gestión del ambiente, etcétera. Eso va a traer sus frutos. Dentro de 10 años va a ser muy distinto. Vamos a ser mucho mejor. Ok, vamos a crear una especialización en periodismo ambiental. Bueno, muchas gracias, señor Antonio Braque. De nada, que te vaya lindo. Muy bien, y lo esperamos aquí en otro momento. Nos vemos, chao.